Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según me estéis viendo. Bienvenidos a mi canal. Este es el primer tutorial que voy a hacer esta temporada, que será la temporada Halloween. Y hoy toca, pues, vídeo de uñas. Hoy me he hecho yo estas uñas, que son... que simulan así como fuego. ¿Vale? Y bueno, y espero que os guste el vídeo. Si os han gustado mis uñas, pues quedaros a verlo. Como veis, he pintado de base en la uña un color negro. Esta la he dejado tal que así, la he pintado con el color negro y ya está. Y esta le he puesto un brillo con el que se queda mate el color, es este. Entonces pones el brillo, este que os he enseñado, y se queda la uña mate, ¿vale? Para probar otro tipo de fuego, yo que sé, vamos a probar. Entonces vamos a hacer primero esta uña. Tenemos que coger, pues yo que sé, elegir los colores. Yo voy a coger para esta un color violeta, nacarado. Luego voy a utilizar este color, que sí, es exactamente el color. Mira, los maquillajes no me hace el color correcto y los esmaltes de uñas sí. Y luego voy a coger un poquito de este color, que es así como anaranjado coral. Entonces lo que tenemos que hacer, como voy a poner primero el lila, el violeta, lo que tenemos que hacer es depositar aquí justo en la base de la uña. Color violeta. Y ahora, pues con un pincelito, pues vamos haciendo así hacia arriba, pinceladas mal hechas, así como con eses. Y que suba pues así hacia arriba. ¿Veis? Si necesitamos un poco más de color, pues le ponemos un poquito más. Y hacia arriba. Podéis utilizar el filo de una aguja. Podéis utilizar un palillo. Pero bueno, yo para este voy a utilizar, pues, ¿veis cómo va quedando? Pues un pincelito, porque me ayuda más a subir por lo menos este color, que es el color base. Voy a abrir el color rosa y hago el mismo proceso. Lo pongo en la base. Y a subir un poquito. Así como haciendo un poco de eses. Y lo dejamos pues un poquito más abajo, no llegamos tan arriba como el lila, lo dejamos un poquito más hacia abajo. Y luego pues voy a utilizar el color naranjoso voy a poner menos cantidad. Vaya, se me va la cámara. Y aquí sí que voy a utilizar la punta de un alfiler. Vení, hay una mosca.
y veréis que se van mezclando un poquito los colores, que es lo que pasa pues con el fuego. Con el fuego de verdad, ¿eh? Pues así es como quedaría esta uña. Yo creo que ya está chula. Podéis añadirle mogollón de colores. Podéis añadirle colores, un color amarillo, un color blanco. Esta yo creo que ya la voy a dejar así. Y voy a por la siguiente. Bueno, pues esta uña la he hecho mate porque voy a hacer el mismo diseño que me he hecho yo en las mías, que es como un verde azulado, nacarado, así con brillantitos y tal, y luego las puntas las he hecho blancas. Y para hacerlo un poco diferente, pues aquí pues le he puesto el brillo mate para que quede el fuego pues como resaltado, ¿no? Of your broken little heart. Forgive us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the duvet. And poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. The answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Pues así quedaría la segunda uña que he hecho. Se ve solamente lo que es la llama, porque como hemos pintado esto de aquí pues de negro mate, pues por mucho que haga así, no se ve. Y queda muy chulo. Esta me mola que te cagas. Y esto, pues este color, a mí, yo me he hecho también ese color en el mío porque no sé, son uñas Voldemort. A mi estilo son uñas Voldemort. En la cámara realmente no se aprecia lo guapo que queda. Queda súper, súper real, ¿vale? Pues os voy a enseñar otros diseños que he hecho. Esta es la misma uña que esta, el mismo color, pero no lo he hecho con el otro color mate. Esta es toda brillante y esta es con el color negro en mate. Luego pues tengo esta uña de aquí que he hecho pues en color pues un rojizo, un marrón, un dorado.
Qué lástima, no se ve muy bien, pero parece fuego de verdad. Pues he hecho esta, que he hecho pues el fuego un poquito más hacia los lados, como si subiera de un lado. Y esta pues tiene colores granates, tiene colores dorados y luego tiene un color blanco. Y se ve un poquito como de violeta, pero es por la mezcla de colores. Después de pintar las uñas, pues os podéis poner brillo para protegerlas. Y bueno, en el caso de la uña que he hecho lo negro mate, que es esta, a ver si se puede ver mejor un poquito así. Mira, ¿veis qué bonita queda? Así se ve mejor. Pues en esta, como lleva el negro mate, pues aquí pues no le pondríais el brillo, porque entonces el negro mate pues no queda mate, queda con brillo. Bueno, pues espero que os haya gustado este tuto. Se hace súper fácil, mientras peor lo hagas, mejor. O sea, esto hasta un tonto puede hacerlo. Y nada, tenéis que ir subiendo hacia arriba, que se mezclen un poquito los colores. Y que bueno, que se os van a mezclar, si ponéis bastante cantidad pues se os van a mezclar. Así que nada, yo voy subiendo haciendo pues una especie así de S o de cosas raras. Y os saldrán súper chulas, y si queréis llevarlas cuando no sea Halloween también las podéis llevar, creo yo, porque son unas uñas pues bueno, pues de firma, son unas uñas de firma, tío. Y eso, pues que no tiene por qué ser Halloween ni tiene que ser carnavales para poder llevar estas uñas. Si sois artistas y queréis llevarlas en vuestros conciertos, pues ahí lo dejo. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho este tuto. Ponerme comentarios por aquí abajo, decirme con qué colores los hacéis, si habéis hecho algún color que ha quedado súper guapo, pues decírmelo también. Y nada, cuidar mucho a vuestros animales y nos vemos en el próximo tuto. ¡Bye!